sesión acalorada con enfrentamientos verbales entre el ex contralor subrogante Pablo Celi y la bancada de UNES. Con 136 votos de 136 asambleístas presentes, el pleno de la asamblea cesó a Celi. Hola María Gracia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás Liz? Amigos, muy buenas tardes. En la larga sesión hubo cruce de acusaciones entre asambleístas y por parte del propio Pablo Celi, que arremetió contra la Revolución Ciudadana. Empezamos. Fue pedido por el... Previo a la censura de Pablo Celi, estos fueron los ataques y réplicas entre el excontralor subrogante y la bancada de la Revolución Ciudadana. Haz de tomar asiento. Mire cómo habla este hombre. Tenga la bondad. Respeten la intervención del señor Celi. Porque le he dicho con claridad a todos los pigmeos de espíritu que la condición de prisión en la que estoy no suprime mi libertad. ¡Ni mi conciencia! Y es que Celi hizo mención en varias ocasiones a la corrupción durante los años del gobierno del expresidente Correa y dijo que por esta razón especialmente los legisladores de UNES querían cesarlo bajo la excusa de salvar la imagen de la Asamblea Nacional. Para denunciar a todos quienes, como su bancada, son parte de la destrucción económica, política, social y moral a la que se llevó este país. Sin embargo, tras más de 13 horas de sesión, su censura fue unánime. 136 votos de 136 asambleístas presentes. Pablo Celi se defendió, mirando de frente a los legisladores que sí acudieron al Salón Nela Martínez. Antes que él, Juan Cristóbal Lloret y Viviana Veloz, los dos legisladores correístas, actuaron como interpelantes, explicando las razones del juicio político. Para fiscalizar y para legislar. Al señor Celi, hoy este pleno tiene que censurarlo por el incumplimiento en sus funciones. Que existen miles y miles de ojos brillantes al ver que por fin se está haciendo justicia en este parlamento. El excontralor se dijo víctima de la violación del principio de presunción de inocencia y defensa en libertad. Y no hizo lo que muchos esperaban, es decir, revelar la otra lista de Celi. También se pone en evidencia. Es lastimero constatar que no hay nada nuevo en esta asamblea, únicamente la reedición de viejas prácticas que enajenaron la función legislativa. La misma política del acomodo. Lo que se anunció es que la UAFE debería investigar al interpelante asambleísta Lloret y habló de mafias. Sobre operaciones económicas sospechosas relacionadas con el asambleísta. Aquí el único mafioso por su proceder y comportamiento es usted, Celi mafioso, como tu sobrino mañoso. Aquí cuando estamos hablando de los delitos de Pablo Celi, ¿estamos hablando de qué? De la corrupción del gobierno anterior. Y yo le dije, honorable Lloret, no debemos ocultar nada bajo la alfombra. Tras las dos horas que tuvieron los interpelantes para exponer el juicio político, Pablo Celi se defendió durante tres horas. Y después, tanto los legisladores cuanto él, tuvieron más horas para las réplicas. Este legislador no tiene nada que ocultar, ni nada que temer. Nosotros tenemos la interés y la solvencia moral, y si es que estuviera al frente, le mirara a los ojos. Mi palabra estará para impedir la distorsión de la historia, el disfraz, la impostura. Durante el debate, los legisladores reaccionaron y apoyaron la censura, asegurando que el ex subcontralor incurrió en las causales por las cuales llegó al pleno. Ya basta de burlarse del pueblo. Ya basta de aprovecharse de los recursos públicos que los gobiernos de turno han venido haciendo en este país. Porque Celi es culpable, claro que es culpable. Pero eso no excusa la corrupción de la cual él era una pieza. Así terminó el primer juicio político de esta Asamblea Nacional, con el ex contralor subrogante cesado. Es decir, no podrá ocupar cargos públicos durante los próximos dos años. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas.